to talk about reciprocating engines uh, definition description uh, main components um, purposes um, how they work and so uh, this is an invitation for you um, so let's join me uh, hello again and welcome to this reciprocating engine shop here you can see a reciprocating engine let me give you uh, the definition reciprocating engine internal combustion engine. purpose engine power Este es un avión muy innovador. Miren la diferencia de este avión a los otros aviones. Y quiero dejarlos con un video de aviones innovadores que son los drones o aviones no tripulados. Estos aviones ya se están utilizando mucho en fotografía. Eh, para hacer fotos o para grabar videos. Son aviones no tripulados y eso lo que hace es minimizar los costos que tiene, pues obviamente el combustible, el helicóptero, las personas que van grabando. Le colocan una cámara a los aviones y los eh, pasan por diferentes sitios. Los utilizan principalmente para hacer tomas del de suelo, el subsuelo, eh, cuando van a trabajar en petróleos y demás. Los dejo con el video de los drones. ¿Sí? De nuestro realizador para que él se active en un tiempo estipulado de acuerdo al reglamento que es menor a los 7 segundos, sino también bueno. de estas válvulas que van a tomar esa presión exterior. Eh, este equipo de emergencia debe ser en mis solicitudes. Podemos ir viendo el trámite que se le da a nuestro caso, el cual también tiene asignado un número de ticket. Una vez el coordinador de sistemas le de un responsable a nuestra solicitud, si estoy yendo hacia el transmisor, en este caso cuando está en bor o me estoy alejando del transmisor cuando estoy en función bor. Para que el piloto de forma práctica observemos que tengo una resistencia aquí donde su primer franja son, tiene el color marrón, en su segunda franja tenemos el color negro, su tercera franja tiene el color rojo y finalmente su última franja es el color dorado. Para realizar la práctica, entonces ubicamos primero el multímetro en la escala de ohmios. Aquí era la escala de ohmios que me estará indicando básicamente que estamos hablando de resistencias. Coloco los extremos de mi multímetro sobre cada.